actual, del investigador actual, pues está abriendo unos parámetros que ahora sí no sospechábamos, ¿verdad?, de todo esto. Por ejemplo, toda esta aplicación moderna, me imagino que ahí entran microscopios, técnicas de barrido y de secado y no sé cuántas, para poder darnos todo esto, ¿no? Tere, tú cuéntanos, ¿qué estás? Yo anuncié que acabas de sacar tu libro, ¿verdad? El de arquitectura, tú fuiste la coordinadora, participan varios investigadores, pero no quiero obligarte a la arquitectura, sino platícanos también tú qué estás investigando. Bueno, la arquitectura fue una línea tangencial, digamos. Ahorita mi proyecto más importante es el continuar con lo que me encargó doña Beatriz de la Fuente y que después su hijo Juan Ramón, cuando era rector, me pidió que continuara el trabajo del Seminario de la Pintura Mural Prehispánica en México, que justamente ha dado como uno de los muchos frutos que ha dado el trabajo de Diana. ¿Sí? Y que el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana no existiría si no hubiera sido por el proyecto. Y los fragmentos del pasado que hicimos en San Ildefonso tampoco se habrían dado si no fuera por el proyecto. Ahora estamos, y nos queda pendiente todavía mucho trabajo, mucho más de lo que yo quisiera, porque el investigador, aunque se plantea tiempos y rutas críticas, pues no sabe, es como en el jardín el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, ¿no? Llegas aquí, acá y acá y acá y se te hace un dendrograma, ¿no? Y entonces, bueno, ahora estamos trabajando Cacaxtla, que creo que va a ser para el próximo año una de las metas que tenemos para terminar. Creo que nos va a salir muy bien Genoveva Lucet con todas las recreaciones en tercera dimensión, para tener una idea más cercana de cómo se veía en su momento Cacaxtla. Y estamos trabajando también la Huasteca y por primera vez vamos a participar, gracias al trabajo de Diana, con el Instituto Nacional de Antropología en el rescate de unos murales que están prácticamente perdidos en la Huasteca, en Tamuín, que es este sitio espectacular. Sí. Que ha perdido casi por completo su pintura. Entonces, el proyecto de la pintura mural prehispánica en México, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la Universidad de Florencia, a través de Diana, vamos a participar en restaurar, en rescatar, en salvar unos murales prehispánicos, ¿no? No, pues una labor fascinante, además, en la que intervienen diversos especialistas, en la que además el fondo de ella es preservar precisamente para futuras generaciones todo un acervo patrimonial, claro, todo un conjunto de obras. Y qué bueno que esto se dé ahora en el Tajín, en el Tamuín. También lo vamos a hacer en el Tajín. También te vas a aventar al Tajín. Bueno, nos falta todavía en el proyecto. Y nos falta tu trabajo, profesor, para que nos ayudes. Tengo que escribir. No, ya está casi terminado mi artículo para el corpus de pintura mural prehispánica, o sea que te voy a dar la sorpresa en enero. También vemos otra expresión que Pablo ha trabajado mucho, los códices, ¿no? No solo los códices prehispánicos, sino el momento, y llegamos a ese instante histórico, en que se presenta España, en que viene este encuentro de dos mundos, como lo ha llamado Miguel León Portilla, y se dan toda una serie también de aspectos, digamos, sincréticos en cierto aspecto. En otros se continúan otras ideas, se imponen otras más. En fin, ¿qué nos puedes decir de ese mundo también de color, de contenido, de esencia, que es el mundo de los códices? Bueno, como sabes, el tema de los códices ha sido uno de los que más me han interesado dentro del universo de las manifestaciones artísticas prehispánicas. Generalmente, cuando uno trabaja códices, es muy difícil aislar los prehispánicos y los coloniales. Se trata de un oficio y de un tipo de objeto que se siguió haciendo a lo largo de la época colonial, sobre todo en el siglo XVI, y muchas de las claves para entender ese oficio y para entender su lenguaje las proporcionan documentos coloniales, de manera que no podemos discriminar los anteriores y los posteriores, aunque desde luego tienen diferencias importantes. Códices se hicieron en Mesoamérica probablemente siempre. Los más antiguos de los que tenemos noticia son del clásico,
son probablemente por ahí del año 300, algún códice que se encontró petrificado, que no hubo técnica ni forma en ese momento de abrirlo, y eventualmente se extravió. Pero bueno, sabemos que existía, y basta con ver otros testimonios como para pensar que debió existir algún tipo de soporte en papel para diseñar trazos, para preparar una pintura. Conocemos los del posclásico, los que existían a la hora de la conquista, sobrevivieron unos pocos, pero en ese mismo lenguaje pictográfico, característico del códice mesoamericano, y con muchas de sus convenciones estilísticas, se siguieron pintando códices durante la época colonial. El interés en los códices me fue llevando a mí cada vez más en preocuparme, en profundizar en cómo cambió el arte indígena durante el siglo XVI, a raíz del contacto con los frailes, sobre todo, y sus escuelas de artes y oficios, y su afán por enseñar nuevos recursos y nuevos lenguajes artísticos a los indios. Entonces, me he interesado especialmente en ese asunto. ¿Cómo cambia el arte indígena durante el XVI? Esto presupone, desde luego, que en el caso del México indígena no hubo una destrucción total o una erradicación total de las prácticas de la cultura indígena. Entre otras, las artísticas persistieron. Y es muy interesante estudiar de qué manera persisten y de qué manera además se integran o se conservan dentro del mundo colonial. Me interesa, pues, cómo cambian, y cambian porque, por ejemplo, llegan los grabados europeos que sirven como modelo para muchos artistas indígenas en sus nuevas composiciones, porque hay nuevos temas que empiezan a desarrollarse en los códices, y porque también están los frailes pidiéndoles a los indígenas que no hagan tan cabezones a los personajes de sus historias, preocupados por las proporciones de la figura humana y trayendo su idea de las proporciones del Renacimiento, pero permitiendo y propiciando la continuación de un arte que existía antes de la conquista. Entre otras cosas, porque existió un gran proyecto por lo menos durante unas 6 décadas en el siglo XVI, de construir una cultura y una liturgia sincréticas que integraran elementos de las dos tradiciones. Porque para muchos frailes, para el obispo Zumárraga, para autoridades y colegiales españoles, era importante que hubiese un reconocimiento del indígena en la nueva cultura. Que hubiera indígenas que conocieran a fondo la cultura occidental, pero que además pudieran incorporar la tradición propia dentro de las nuevas manifestaciones. Y eso da lugar a que estén presentes en la cultura del siglo XVI de manera muy especial elementos de las tradiciones artísticas mesoamericanas, desde luego las pinturas mismas, pero cosas tan sencillas de la cultura festiva mesoamericana como las plumas. Hay una anécdota que vale la pena decir, si tenemos unos segundos, del cabildo, o sea, del ayuntamiento indígena de la ciudad de Tlaxcala, de mediados del siglo XVI. Es un acta, cierto día se reúne el ayuntamiento y dicen, sale un bando del ayuntamiento que dice, aquellos que vienen a danzar en el templo de San Francisco, que se abstengan de tomar las plumas de quetzal del mantel del altar de la iglesia y que traigan sus propias plumas. Lo cual nos dice que danzar como parte de la liturgia cristiana estaba plenamente aceptado, así era en efecto. Los frailes propiciaban y aceptaban que los indígenas bailaran a la Virgen y bailaran en el contexto de la liturgia. También nos dice que la iglesia estaba decorada con plumas de quetzal, en el altar había plumas de quetzal, y nos dice que estaban empezando a escasear, de manera que ya no podían traer las propias. Eso expresa bastante esta cultura del siglo XVI del sincretismo, que trajo, propició que los artistas indígenas trajeran consigo al nuevo, a la nueva cultura, a los nuevos estilos, aquello que correspondía con su tradición y que podía integrarse. Y ese es un universo muy rico de estudiar, al cual cada vez más investigadores se dedican, porque es sumamente interesante cómo se integran, cómo interactúan, cómo dialogan formas y tradiciones. Y también símbolos, porque los propios frailes aceptaron esta inclusión y pensaron con los indígenas cómo hacer para traer símbolos de la tradición indígena que fueran significativos. Y, por ejemplo, inventaron algunas formas de expresar el sacrificio de Cristo con
símbolos sacrificiales indígenas que se incluían en artefactos litúrgicos y que permitían asociar las dos cosas y buscar juntos compatibilidades y afinidades. Ese es el campo que más me interesa. Bueno, pues hemos escuchado el quehacer de tres investigadores dedicados a aspectos diferentes de lo que era esa maravillosa producción prehispánica y la manera en que han ido abordando, ¿verdad?, enfoques, la tecnología moderna aplicada a todo este mundo de la antigüedad, ¿verdad? Y pues desgraciadamente, qué lástima, ¿no?, que tengamos que llegar al final, ¿no? Porque yo creo que este mundo se nos presenta de una manera maravillosa, impresionante, pero sobre todo es la labor del investigador actual, con paciencia, con la mejor tecnología, quien nos está dando la base para una mejor comprensión del mundo prehispánico.